Hola charíficos, bienvenidos, soy LordChaser44 con un nuevo video de Pokémon Rubí Omega. Bueno, ya como ven he hecho el video de las batallas contra los jefes del juego. Algo que estoy haciendo a partir de ahora para el que no tengo ganas de hacer series normales. Así que nada, espero les haya gustado el video que hice anterior. Igual todavía dejé lo que sería la liga, luchar contra la liga de vuelta, que tienen los niveles más fuertes para después, así que eso lo vamos a capar, lo hacemos en directo. Vamos a ver. Y vamos a capturar lo que más me gusta a mí, los legendarios, con Pokébola, obviamente, ¿no? Así que hoy primero lo que vamos a hacer es ir por los Pokémones, ¿cómo se dice? Tiene un nombre. Bueno, los Pokémones, los Vegis. Perdón, golpeé el micrófono. Vegirock, Vegisteel, Vegice y seguramente su creador, que ya, bueno, ya lo veremos. Así que bueno, lo primero que necesitamos obviamente es primero tener a un Relicant. Este lo conseguimos en las afueras de Avesopolis, ahí haciendo buceo lo podemos encontrar. Y necesitamos también a un Waymer, un Wailor digo, que evoluciona a nivel 40 de un Waymer, ¿no? Pescan uno cerca de Ciudad Colosalia y ahí tienen de todo, te puede salir del 30 al 35 y si tienes mucha suerte te puede salir un Wailor, pero es bastante complicado. Y necesitamos un Pokémon que sepa excavar. Básicamente lo mismo que en Esmeralda, Rubí y Zafiro normal, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno. Es bueno tratar de explicar de nuevo estas cosas porque la gente, el público se ve nueva. Y siempre hay gente que va a jugar a cosas nuevas, así que nada. Bueno, tradicionalmente antes tenías que ir todo por esta zona que sigue adelante, que es una zona de marina de turbulenta, que tenés que elegir bien qué camino vas a usar para llegar a donde están los Veggie. O sea, donde vamos a ir ahora. Entonces lo que vamos a hacer es usar el Ultra Vuelo. Obviamente si ya fuimos por esa zona, ¿no? Pero se me hace más fácil y al video lo va a ayudar bastante. Usas el Ultra Vuelo y te vas a ir volando hasta donde dice 100... Ahí está, 134. Obviamente les recomiendo que si van a hacer esto y quieren, hagan toda la zona, porque hay entrenadores y pueden ganar experiencia y esas cosas. Bueno, no me dejó donde yo pensaba, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Hay una zona específica que te das cuenta, pero no sé si siguiendo por acá me va a funcionar. Cualquier cosa vuelvo y listo. Bueno, acá no sé si fue. Bueno, menos mal que peleé contra esa chica porque lo que menos ahora quiero es combates normales. Bueno, ves, acá ya cagué, porque acá caemos en Ciudad Portual, que no es donde tenía que ir. Oh shit, bueno, no importa, volvemos a Bromar, lo vamos a tener que hacer la antigua. Por hacerme el canchero me terminó saliendo mal, así que volvemos a Pueblo Bromar y lo hacemos. Por cierto, el Ultra Vuelo, opinión personal, es una de las mejores cosas que hicieron, boludos, charíficos. Es muy cómodo, es copado, me gusta la función que tiene. Muy buena. Ok, vamos Wailor a la hora. Bueno, si no me equivoco, tenemos que ir por el medio medio, que sería acá. Ahí. Vamos a ir para adelante de vuelta. Voy a tratar de hacer esto y atrapar a uno de los Veggies, porque son tres y no puedo hacer tantos en un video. Eso va a ser un problema. Vamos por acá. Uy, bueno, espero no equivocarme. Ok, a ver. Bueno, vamos por acá. Perfecto, creo que va yendo, va queriendo. Perfecto, y ahora por acá creo. Vamos. Sí, perfecto. Acá donde hacemos surf acá de vuelta.
Y acá está. Acá vamos a tener que usar buceo. Así que Waymer o Velican es perfecto porque nos hace un favor. Y debemos ir por acá. Tan, 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 tan. Vamos por aquí, amigos. Vamos por aquí. Tenemos que entrar a... Oh. Braille. El idioma de los ciegos. Espero no equivocarme. Espero que no haya dicho nada. Una estupidez. Ok, encontramos a la cámara sellada. Que está lleno de textos en braille. Que obviamente es que no sé leer. Así que no me pregunten. Y vamos a llegar acá. Esta inscripción. Y si me equivoco, acá tenemos que usar excavar. Sí. Perfecto. Se nos sabe esto. Y ahora lo que hay que hacer es, cuando lleguemos al final de la cueva, que ya estamos en eso casi. Perfecto. Tenemos que tener posicionados a Velican. Uy, perdón. Eso es problemas de grabación. Tenemos que poner al Velican primero y a Wailord en segunda posición. Digo, el Wailord en el sexto lugar y Velican en el primero. Entonces vamos a tocar esto. Nos va a dar esta cosa que no sé qué significa. Y cuando salgamos va a temblar todo. Parece que se va a romper todo el juego, pero no. Y dice que se han abierto varias puertas en algún lugar lejano. Y bueno, eso obviamente significa que las puertas de los Veggies se han abierto. Así que vamos a ir por el primero, que va a ser Vegirock, que lo podemos encontrar en el desierto. Así que esperen que... A ver si puedo usar excavar acá, ya. Oh, perdón por eso, me acaba de llegar un mensaje. Y me olvidé de silenciar el teléfono, con los fuertes que suena mi teléfono. Pero bueno, acá estas cosas en el canal de Lord Chaser 44, estas cosas son comunes. Les explico a la gente más antigua ya no entenderá. Ok, vámonos de acá. Lo que descubrí es que si usas a Waymer para usar buceo, en vez de estar montado sobre el Pokémon negro ese, estás montado sobre un Waymer. Lindo detalle, la verdad. Ok, vamos a usar buceo. Subimos. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a ir con el ultravuelo. Nos vamos a ir a... el desierto. Ah, por cierto, una cosa más. Para Vegirock vamos a necesitar que algún Pokémon sepa fuerza. Así que... nada. Lo que igual que voy a hacer, me voy a ir a la cabalda. Voy a cambiar a mis... a Waymer y a Velican, por un Pokémon de mi equipo, que los voy a necesitar. Pero a Shudut lo voy a dejar. Ok. Vamos con Gallade, que tiene falso tortazo, aunque no va a servir mucho porque Vegirock es roca, pero no importa. Y Velican por... vamos con Avion. Listo. Ah, pues esto acá, Ley, puedo enseñarle Onda Trueno. Porque mis otros Pokémon no tienen nada. A ver, ¿para qué ataques tenía? Ok. Sí, vamos a enseñarle Onda Trueno. Creo que la tengo. Acá está. Sí, señor. Vamos a sacarle Espacio Garo, que esos ataques más para combates, la verdad. Como tengo muchos Pokémon pesados, ¿vieron? Me puede beneficiar eso, pero ahora no es el momento para eso. Ahora es el momento de capturar como changos. Así que vamos a ir por acá. Vamos por aquí. Y vamos a meternos en el desierto. Vamos. Te ponen las gafas anti-arena y... oh, shit. ¿En serio, Pokémon? No tengo el repelente puesto. Sandush. No, Sandush, no tengo tiempo de capturarte ahora. Algo te tengo, pero... no tengo tiempo para que perder ustedes. No se enojen. Mientras ya llevamos 10 minutos de video. ¿Cómo pasa el tiempo? Ok. Acá encontramos... bueno, acá abajo hay una MT, me parece. Bueno, que la grabé. Creo que es Tormenta de Arena igual.
Y bueno, acá está esta cueva. Las venas del desierto. Lo que hay que hacer acá es leer el texto. Das uno, dos pasos a la derecha y uno, dos pasos para abajo. Das a Pokémon y usas fuerza. No, era golpe de boca. Ok. What the fuck, ¿por qué no está funcionando? A ver. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Ah, no, eso no quería usar. Shit, guacho, dale, loco, ¿por qué no me salen las cosas? Si ya lo hice el otro día. A ver, voy a probar una cosa. Permiso, ¿no? Quiero probar esto porque... No. No. Ok. Ay, Dios. Pero voy a ponerme bien ubicado. Es leer acá. 1, 2, 1, 2. Y... Fuerza, ahí está. Bueno, sí, es dos pasos a la derecha y dos pasos abajo. Aunque pasa que acá es más complicado porque los pasos son como... No es tan exacto como los pasos de Pokémon Zafiro original. Bueno, ahí se abre la puerta esta. Y vamos a ver al señor Vegirock. ¿Qué onda, bochín? Estás medio duro, pero bueno, yo entiendo por qué. Vamos a poner a Galei primero. Y vamos a esto, ¿no? Vamos a ver. Wow, guacho. Qué grande los Belle, boludo. Pokémones sencillos pero copados. Bueno, vamos a dar onda trueno. Para paralizarlo. Ok. El tema ahora es que... pasa el tortazo normal. No le va a hacer tanto daño. Oh, Dios. Voy a tener que... ¿Con qué lo puedo atacar? A ver. No, Albion lo hace caca si le pelea. Kamerut tiene. Ah, yo tenía bostezo. Voy a tirar a bostezo también. Lanzallamas. Le lleva. Vamos a lanzallamas. Vamos a usar un lanzallamas. Si lo mato, me corto los testículos porque tengo que grabar todo de nuevo, seguramente. Y este video se va a tener que hacer de vuelta. Espero no equivocarme. Ya mucho que me equivoqué con el tema de los pasos. ¡Ay, Dios! Bueno, perfecto. Ahí dentro de todo está bastante bien. Ah, la cara que se sigue aumentando la defensa y el ataque y... Que lo tiró. Ay, ay, ay. Vamos, Galei. Vamos. Voy a tener que mega evolucionar para que pegue más fuerte el coso. El falso tortazo. Porque no tengo danza espada, así que... Va a tardar una eternidad. Ay, mamá. Lo bueno que me enteré, muchachos, es que este juego hay bastante legendarios para atrapar. Y eso es bastante bueno para mí. Porque tengo bastante contenido. Encima después nos va a quedar después Pokémon Sol y Luna. Y Ultra Sol y Ultra Luna. Y también hay un montón de legendarios ahí. Igual también aparte de este juego tengo otras cosas también que quiero hacer. Como por ejemplo, cuando tengo que hacer el directo de la liga. Tengo que hacer los concursos, que no sé cómo los cambiaron en esta generación. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Ok, te va a temblar. Ya no me pasa nada. Bolsa, pokebola, pokebolas. 240, después tengo que juntar unos pesos más y comprar más. Porque las voy a necesitar. Por el pasado, ouch. Ok. Se aumentó todo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ay, Vegiro. Lo único que te pido es que no me la hagas tan difícil. Sé que sale Palkia en el juego también, ni Giratina. Y ya esos Pokémon son bastante insoportables, la verdad. O sea, una vez estuve tardé 3 horas en capturar a Giratina con la Pokébola. En una serie de Pokémon Diamante y la verdad que fue bastante duro. Dios mío. Encima la hice en directo y la gente que también estaba como yo. De fastidios. Ok, dale.
Vamos, ya voy, bien ahí. Bueno, ya está. Menos mal. Pero la verdad que esperaba algo peor. Ahí está, Vegirock. Pokémon Pico Boca. A este lo tuvieron encerrado y aislado hace tiempo. Dicen que si resulta dañado en combate, se pone él mismo a buscar piedras parecidas a las suyas y se las pone para recomponerse. Mira vos. Ok, se va a la caja 2. Perfecto, gente, ya tenemos a Vegirock. Y creo que lo vamos a dejar acá el capítulo. Porque seguramente se va a hacer bastante largo si intento ir a por los otros dos. Así que vamos, sí, vamos a dejarlo acá y en el próximo vamos a ir por Vegisteel y por Vegice. Y si podemos por su maestro. Así que, chicos, espero que les haya servido el video. Disculpen las fallas en algunas fallitas, pero bueno. Es mi falta de hace rato, no estoy grabando tanto, la verdad. Así que muchachos, muchas gracias a todos. Cualquier duda, consulta, recuerden, me pueden encontrar en Facebook también, en Twitter y también no, me pueden comentar acá en el canal. Les hablo Lord Chaser 44. Muchas gracias a todos. Hasta luego.